Y hola gente, Chinola, estamos en otro videito para el canal con la ubicación del Jairamaki y también la ubicación del Narumaki. Así que pues sin nada más que decir, comencemos con el videito del día de hoy. Directamente comenzando con el video, aunque la intro sonó media rara, bro. Vamos a ir al mapa del último mapa en las montañas Maki. Ojo por ahí las montañitas, nuevo mapa. Vamos a ir a estas montañas para ir a la ubicación del Jairamaki y también del Naruma. Dicho eso, vamos a enfocarnos en algo importante, y es que no olvidemos que este mapa tiene tres lagos. 1, 2, 3. Y en cada... Ah, ojo en esto, te va a ayudar a ubicarte muy rápido. Y es que hay tres lagos, pero en una parte, en una esquina no hay lagos. Prácticamente en esa esquina está ubicada las dos misiones de Narumaki y Jairamaki. En este caso yo voy a ir primeramente por el Narumaki, que se encuentra al lado de este lago, o el Jairamaki, que también se encuentra al lado de los lagos. Pero ya te digo yo, en la esquina donde no hay ningún lado, ahí es donde se encuentran las dos misiones. Yo en este caso voy a ir directamente aquí delante de mí. ¡Bing! Ya por el Narumaki le doy un salto por ahí con esto, a ver si llego. Pues no, no llego. Vamos a ir con el trineito, todo chill, todo correcto. Vamos ahí todo potente, ¿no? Paramos por aquí. Directamente aquí tenemos la misión del Narumaki. Yo en este caso, y vamos a activarla, pero esto va a ser súper rápido, bro. Vamos a activar en modo flash, así que cámara súper rápida en 3, 2, 1. Activamos la misión del Narumaki. Ya te digo yo que no me tardé tampoco tanto en eliminarlo y no me soltó lo que vine a buscar, pero a darle, ¿no? Algo es algo, pero nada. Ojo por ahí con el champion, lo desaparecemos y vamos ahora sí a la segunda ubicación, que sería el Jairamaki. Obviamente, para ir más rápido te enseño más o menos esto. De la ubicación del mapa de Narumaki, ojo en esto, Narumaki a la derecha, bro, a la derecha, por ahí. Así que vamos directamente por aquí, todo adelante. Yo creo que tampoco está tan difícil. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like que se te agradece. Vamos directamente aquí adelante. Bim, ojo ahí el honguito. Boom, un pequeño salto y más o menos estaría adelante la misión. Aquí la tenemos ya casi. Bim, 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 bim. Aquí tenemos la misión de Jairamaki. También activo de paso, bro. Le falta, a la vez, le falta 45 segundos. Pero para ti va a ser un segundo. Dicho eso, pasemos directamente a la pelea a ver cómo me va. Bueno gente, prácticamente lo eliminé. Ya te digo yo que los bosses creo están más débiles cada vez. Y no sé yo, pero lo siento débil. Dicho eso, tampoco me soltó ni un pedo. Pero la cosa es saber su ubicación. Si no me equivoco, yo creo que aquí tengo el de Narumaki. Creo que sí lo tenía, ¿no? Sí, sí, lo tengo aquí. Vamos a equiparnoslo, ya que estamos bien fachas. Vamos a equiparnos. Vamos a equiparlo. No tengo MD, soy idiota. Así que esperar otro segundo. Ahora sí, ya tengo todo el MD cargado. Así que a transformarnos. Por aquí, Narumaki, actual forma 1. Tiene segunda forma. No, tiene segunda forma. Bueno, ahora está Goku más facha, ¿eh? Ojo, por ahí más guapetón. Pero va a ver su ataque. Directamente vamos a darle bing. Ojo por ahí, la espadita que tenemos en la... Ojo, 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 los navajazos. Ojo ahí con los navajazos. Está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo, está guapo. No te digo que no, pero está guapo. La cosa que quiero saber, ¿cuál es la diferencia de que te suelte el pergamino? Esto de aquí a lo que yo tengo ahorita equipado. No sé cuál sea la diferencia, espero que haya alguna diferencia. O si sabes de alguna diferencia, déjame saber en la cajita de comentarios. Cajita de comentarios. Dicho eso, yo me despido por aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like que se te agradece. Yo soy Mario48 y esto fue Shino Life. Hasta la próxima y adiós.